La tarea fundamental nuestra es lograr que el tratamiento endovascular, que es un tratamiento que se realiza cuando está indicado por el médico ante una CV, se incluya en la canasta básica de prestaciones, que al día de hoy no está incluido y mueren 7 personas por día en Uruguay por esta causa. ¿Es verdad que es la primera causa de muerte de nuestro país? Sí, exactamente, es la primera causa de muerte de nuestro país. No avisa, le da a cualquiera, niños, adultos, mayores, no importa, le da a cualquier persona. ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Bueno, hay cosas que pueden ayudar, como el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión, etcétera. Pero en nuestra fundación tenemos niños de 7, 8 años que no tienen ninguna de esas condiciones y tienen una CV. Es una enfermedad, como digo siempre, que le puede dar a cualquiera. Es un tratamiento endovascular el que puede curar, no son enfermedades, son enfermedades curativas, no paliativas. Pero depende del Ministerio de Salud Pública la resolución. ¿Qué lucha se enfrenta una persona, un paciente con este tipo de condiciones? Y bueno, esa suerte, el factor, nada más. Porque si esa persona tiene la suerte de que el familiar detecte que el síntoma se puede asimilar a una CV y después viene el médico y detecte que puede ser una CV, ahí empieza el gran dilema, porque el médico ¿dónde lo lleva? ¿A qué lugar? Porque si esa persona, es la plata o la vida. Si esa persona no tiene dinero, es imposible tratarse. ¿Por qué es imposible tratarse sin dinero? Porque el doctor Basso, el ministro de Salud Pública, no quiere incluir este tratamiento en la canasta básica. Entonces los pacientes tienen que atenderse en una mutualista privada. Sí, en las mutualistas que tienen este tratamiento y tienen que pagar 6, 7, 10 mil, 15 mil dólares, depende. Y a veces la gente no los tiene y tiene que recurrir a recursos de amparo y esperar a que un juez diga que sí, que se los paga el ministerio y bueno, y la gente no puede, no tiene plata.